lo so, tutto difficile. Ahora mismo se está medida la comisión. Están en un receso para hacer una prisión preventiva y se seguirá también indagando. Llamas ahorita cuando no, ya de mañana en adelante vamos a reunir con usted para hablar con usted. Lo que yo viví. Sí, no hay algunas situaciones también que estamos procesando por si acaso, porque las investigaciones, como quien dice, apenas comienza, la investigación en sí apenas comienza. Y generalmente si, bueno, el proyectil, porque yo sé que usted es una mujer, de todas maneras usted es una mujer fuerte, en medio de la situación esto usted lo tiene que saber, se hizo un experticio de balística sobre y el proyectil que se le trajo es coincidente con el arma de M. Entonces ahí también se dispararon 13, se hicieron 13 disparos. Y los vecinos lo que dicen fue que pareció como una situación de fuego artificiales, porque parece que esos tiros fueron para arriba. Y nosotros revisamos toda el área y ahí no chocó con él, no vimos nada de que chocara. Y si se le da tiro a una persona que estaba porque estuviera por ahí, por lo menos sangre hubiese habido, algo por ahí. Ahí no hay una chispa de sangre en pasó eso, ahí no hay nada. Bueno, y entonces en esa situación en que estamos, como tratando con la mayor objetividad, sin ninguna clase de prejuicio, usted sabe que en estas situaciones uno no se puede prejuiciar, sino la investigación es la que va a determinar todo. Imagínese, es una pérdida irreparable, es un asunto que nosotros lo lamentamos, todo el mundo ha estado consternado con lo que ha ocurrido, pero la vida es así. Nosotros lo que nos queda es la única forma de resarcir algo es llevándolo hasta la última consecuencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Hasta ahora estoy totalmente agradecida del trabajo que ha realizado tanto la Policía Nacional como la Fiscalía, y yo espero que, tal como dijo el magistrado, todo se lleve hasta la última consecuencia. Quien les habla, que soy la mamá de la magistrada Giselle, estoy dispuesta a colaborar en todo lo que yo pueda, en todo lo que yo viví desde el momento que ella me dijo: mami, voy a comprar una pizza. Desde ese momento, todo lo que pasó, cuando yo sentí los tiros, el presentimiento que estuve, cuando él llegó, porque él, después que hizo el tiroteo, él subió dos veces a mi casa. Yo entonces, cuando me llame, daré otra información, y no quiero abundar mucho para no entorpecer las labores del equipo que está trabajando para aclarar eso. Mire, magistrado Julio César Castro. Permítame darle un procurador de la Corte de Revisión, mi nombre, y el nombre de los procuradores, de mis adjuntos, y del Ministerio Público de Departamento. Nosotros fuimos amigos, íntimos de la hija de usted, inclusive cuando le pasó el problema a nosotros. No sé si usted tendrá la diferencia de nosotros, y hemos estado en la comisión, nosotros vamos a hacer lo indecible porque ese asunto se aclare y los responsables caigan presos de la ley. Así mismo. Mire, y hemos estado aquí, estamos esperando la decisión. No vamos a poder seguir para el cementerio ahora, porque estamos esperando la decisión de los fiscales. Hay un receso. Los fiscales, que son cuatro más o menos, que están subiendo de la medida. Pero era como yo lo estuve diciendo. No hubiésemos querido que hubiese sido un policía ni nadie que cometiera un hecho de esta naturaleza.
pero solamente la investigación es la que hago. O sea, la investigación es la que hago. Hasta ahora estoy totalmente. ¿Y cuánto contigo? Sus órdenes. Nelson. Ah, el hijo de una hermana. Por el celular. Él me dijo que llamara al celular de él. Que dice lo también. Sí. Y él no tenía su celular. Es todo lo que conmigo, es todo lo que amarró fuera. Sí, desde que llegó a mi casa. Sí, las pruebas son muy sólidas. Pero tenemos el proceso abierto, por si acaso hay que profundizar más y hay más participantes. ¿De acuerdo? Ya nosotros sabemos cómo es esto. ¿De acuerdo? Mantente ahí, mantente ahí. Volvamos a la toa. Se pueden contactar.
No, no, está bien, está bien. ¿Perdone? Proclamación gozosa del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días de muerto. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Pero aunque ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. En aquel tiempo, cuando Marta y la hermana de Lázaro andaban con Jesús, al verlo se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que le acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó dónde lo habían enterrado. Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cuánto lo querían. Pero algunos dijeron: Y uno que había abierto los ojos a un ciego, ¿no podría haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llegó al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo que digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo sucedido, creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz eterna. Que el alma de nuestra querida hermana magistrada Giselle Odalisa Reyes Díaz, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Querida amiga y hermana, que esta agua recuerde tu bautismo, y que los santos ángeles salgan a tu encuentro en el reino de los cielos.